maestro o maestra es una experiencia totalmente enriquecedora. Significa dar el ejemplo día con día y dejar una huella para siempre en cada uno de los alumnos a quienes se transmiten conocimientos, habilidades y actitudes. En realidad soy nueva docente yo acá en el sistema, desde mi primer año. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora trabajar con niños, porque al igual que yo les enseño a ellos, igual ellos me enseñan a mí, son auténticos. Ellos son una esponjita, todos captan, ellos aprenden súper rapidísimo y ellos la clase y la disciplina de inglés la han aceptado tremendamente. Yo pues agradezco la oportunidad de estar acá porque es una experiencia muy enriquecedora. La labor de un maestro va más allá de entregar conocimientos, es también encontrar la manera adecuada de llegar a los alumnos. Bueno, la verdad es que trabajar con niños es algo bastante, ¿cómo le podría decir? Enriquecedora. Es una experiencia muy enriquecedora, como les dije anteriormente, uno aprende bastante de ellos. Y pues, me gusta ser, como le diría, formar parte de la historia, escribir la historia, de ser partícipe para que ellos, ser una herramienta para que ellos puedan aprender una segunda lengua y así ellos puedan surgir y tener mejores posibilidades a futuro. Lo esencial de la enseñanza es realmente crear un ambiente propicio. No es mejor maestro o maestra quien enseña más, sino quien enseña con amor y dedicación a sus alumnos. Para todos los docentes, lo que yo les puedo decir es que enseñamos a nuestros niños con amor. Ellos aprenden, ellos son unos niños a veces inquietos, pero sí, nos demuestran amor a nosotros los profesores, ellos nos quieren, son auténticos, no hay malicia en los niños, en los estudiantes. Que les demos nuestro mejor esfuerzo, que les transmitamos conocimiento para que ellos son el futuro de Nicaragua, para que ellos puedan forjar una mejor patria, como la soñó Sandino, como la soñó Darío. Los pequeños pasan una gran parte de su tiempo en el colegio y son los maestros quienes los acompañan y enseñan cosas que serán muy importantes para su vida. Así que sin lugar a dudas se debe valorar la labor de un maestro.